ayuntamiento de Torrox patrocina este programa. Bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV, que comenzamos hoy miércoles con nuestro espacio de actualidad, que siempre nos gusta, ¿verdad? Pues eh, por la tarde reservar unos minutitos del programa, algún tema pues, social, algún tema de candente actualidad y... Este tema de vez en cuando se habla, no deja de, de estar sobre la mesa. Eh, os hablo del tema de la custodia compartida. Hemos invitado a nuestro programa a dos representantes de la Asociación Custodia Compartida en Málaga. Por un lado, a su presidenta, Asunción Vives. Asunción, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Bienvenida al Gracias. programa y también saludar a Antonio Cortés. Él eh, bueno, pues es secretario de esta asociación. Tiene una hija de cuántos años, Antonio? De cinco años. Cinco años. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Y actualmente goza de una custodia compartida con la que fue su expareja, su, ex pareja, su ex mujer. Y ahora nos explicará cómo eh, se gestiona ¿no? esa custodia compartida. Bueno, la asociación nace en el año 2000... 2010. 2010, en el mm. año 2010. Eh, la creas tú y, o la crean otras personas a ver yo antes de empezar Diego quisiera darle las gracias al primer presidente y fundador uh -huh. Juan Carlos Estrada y sí. al segundo presidente que es Fernando Chapado de la calle uh -huh. empezó el señor Carlos Estrada cansado eh, tanto Carlos como otras personas que se fueron sumando a este proyecto de injusticias que bajo desde vuestro punto de vista pues se estaban produciendo sentencias injustas uh -huh. de padres o, o de madres que pedían la custodia compartida uh -huh. y que la justicia fallaba siempre en contra de esa petición del padre del padre en contra del padre suele, suele ir siempre en contra del padre tu caso además es muy llamativo eh, me permites que cuente algo así muy por ¿Sí? encima vale ella no ella actualmente está soltera no tiene no tiene hijo no pero sí que eh, le toca de cerca el tema de la custodia compartida porque eh, ella tuvo una relación, en esa relación pues no, no hubo hijos, pero sí que fue una relación complicada, ella lo pasó bastante mal. Al cabo de un tiempo conoce a, a su nueva pareja y su nueva pareja sí que estaba separado, uh -huh. tenía hijos. Sí y estaba luchando por la custodia compartida uh -huh. siendo un buen padre no era manera no había forma de conseguir esa custodia compartida no había forma de conseguir la custodia compartida porque el hombre cuando se divorcia uh -huh. Diego tiene que seguir demostrando que es buen padre y tú ahí es donde entra en contacto con esta realidad sí Ahí me puse en contacto con Juan Carlos Estrada uh -huh. y ya me estuvo asesorando de cómo los pasos que tenían que, que seguir mi expareja uh -huh. en ese momento para conseguir lo que es una custodia compartida. A pesar de que no hay una ley actualmente, por lo menos en Andalucía, sí. y ni tampoco existe creo una ley estatal, ¿verdad? No, no en existe. En algunas comunidades, ¿no? Aragón. Aragón, Barcelona, País ba Vasco y Navarra. O sea, hablamos de pocas comunidades, de todas las que conforman nuestro país. Poquitas las que tienen una ley en ese sentido a favor de la custodia compartida. Entiendo que aunque existe una ley se tendrá que cumplir unos requisitos. No mm, quiere uh -huh. decir que aunque haya una ley, pues ya cualquiera que lo solicite no. se le vaya a conceder. No. Lo que sí que es una realidad es que, por ejemplo, Antonio, pues tú viviste toda una, odise una odisea, una auténtica odisea, para aquí en Andalucía, sin ley, conseguir, sin ley eh, de la custodia compartida, conseguir esa custodia compartida. Tuviste que demostrar incluso que no eras un maltratador. Exactamente. Yo, cuando em, em, empezó mi proceso de divorcio con mis parejas, eh, tuve que demostrar, cara a la justicia, de que yo era buen padre, como soy. Que no eh, eras una persona. Que no agresiva, era ni un maltratador, ni... ni una persona agresiva, ni nada. Uh -huh. Yo hacía mi vida con, con mis parejas bien, como una familia normal. Uh -huh. pasó ¿Cuántos meses duró esa, esa pelea en los tribunales, demostrando que eras un buen padre, que podías hacerte cargo? un tiempo equitativo igual que tú es pareja pues de, de esa menor, de esa hija. Pues durante 10 meses, uh -huh. eh, desde que se, que ella me puso la demanda, fue la primera el, el primer juicio, y en, provisionalmente me dio la custodia compartida. Yo actualmente sigo luchando porque eso se ratifique y se. ¿Cuánto tiempo entonces Antonio llevas con esa medida temporal, vamos a decir? Desde diciembre del oh. año pasado. O sea, ni un año. Ni un año. Ni un año en que estás ahora mismo como eh, padre de esa menor, que eso no, nadie te lo puede quitar, pero disfrutando tanto tú como tu hija de, de esa custodia compartida. Sí. Fíjate, a pesar de que eh, en tribunales ha sido complicado y ha habido ahí sus más y sus menos, pero actualmente, según me cuenta Antonio, la relación con la que era tu pareja, con la madre de tu hija, es estupenda. Es, muy, es una relación, vamos a decir, cordial una relación cordial, está ¿por qué? Por el bien de, de nuestra hija. Los padres nos podemos divorciar, pero los hijos no. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cómo se gestiona esa custodia compartida? Eh, una semana para el padre, otra semana para la madre. ¿Quién lleva al colegio a ese menor? Eh, en tema de manutención, ¿cómo lo hacéis? Vale, eh, eh, tenemos la, a nuestra hija eh, semanalmente. Una semana la tiene esta con la madre con un día de visita uh -huh. el padre en esa semana, el padre que no es custodio puede estar con la niña los martes y, y una semana yo después el tema de, de la manutención, importante me gustaría decir también que hay mucha gente uh -huh. o personas sí. que dicen que, la, que los padres eh, pidimos la custodia compartida para no pagar manutención y eso no es así yo en mi caso tengo la custodia compartida y le paso manutención entonces, eh, muy importante que, que las personas que pedimos la custodia compartida es porque es lo más importante para los menores. Uh -huh. si, si es que se han criado con los dos en una crianza compartida, ¿por qué cuando los, los padres se divorcian dejan de hacer eso? Fijar, fijaros que estoy viendo alguna fotografía de vuestros perfiles en redes sociales. hemos visto, por ejemplo, con el alcalde en ese paseo del parque, pues, cuando hay alguna muestra de asociaciones, uh -huh. de tejidos eh, y de colectivos de la, de la ciudad. Pues vosotros ahí estáis. También hemos visto con Juan Casá... con el portavoz de Ciudadanos del grupo municipal Ciudadanos. De hecho hay incluso un documento que hemos visto eh, con el membrete de Ciudadanos que el grupo pues interesó por vuestra actividad sí. aquí eh, en Málaga, ¿no? Sí. Vosotros estáis intentando recabar apoyos. De hecho tengo yo aquí que eh, bueno fuisteis los impulsores no de una de una ILP, sí. de una propuesta sí. de iniciativa legislativa sí, digo, popular. Aquí está bien. Ahí está, está la, la pulsera la Y te he traído un panfleto por si ah, quiere verlo. Sí, por supuesto que sí, que me lo, me lo dejaréis por aquí ahora. Más de 50 asociaciones de toda España se adhirieron a. a se quisieron adherir, ¿no? a, uh -huh. a esa iniciativa, a esa propuesta. A pesar de, de todos los esfuerzos, no se consiguió el número de firmas necesarias para que se admita pues una iniciativa legislativa popular. ¿no? Pero bueno, ahí está ese trabajo hecho y vosotros seguís. Eh, ...luchando, este tema no es desde luego nuevo... ...se viene hablando desde hace bastante tiempo... ...muchísimo tiempo... ...y lo que sí es cierto, que te llama la atención... ...es que no existiendo una ley... ...sí que hay jueces receptivos, jueces y juezas receptivas... ...a este tema cuando por ejemplo a Antonio... ...y a otros padres se le ha concedido esa... ...esa custodia compartida... ...custodia compartida... Uh -huh. ...entendemos que si hubiera una ley... ...que respaldara todavía más este tema... ...pues aquel padre... ...que sea un buen padre y que ejerza como tal... ...pues no tendrá que luchar tanto ni demostrar tanto... ...para conseguir esa custodia compartida... ...por el bien del menor, ¿no? Yo, nosotros siempre estamos a favor... ...del interés superior... ...superior, perdón, del menor... ...a mí cuando me preguntan... ...yo siempre digo... ...que yo defiendo lo que es... ...una ley de custodia compartida... ...preferente... ...nunca, nunca... ...impuesta. Yo creo que eso ya dice mucho. Por supuesto... ...porque un hombre tiene que estar... ...demostrando... ...que tiene que ser... ...buen padre... Yo siempre digo que la custodia compartida tiene que ser de ambos progenitores que estén capacitados para ejercer lo que es su corresponsabilidad parental, Diego. Estamos viendo imágenes, no se equivoquen ustedes ni piensen que estamos ahora en una teletienda, sino que es que ellos tienen merchandising en la asociación y bueno, para una serie de actividades que ellos ofrecen a, su, eh, pues a las personas que lo necesitan y que están en este tema de la de la lucha por la custodia compartida, pues tienen por ejemplo servicio de atención y apoyo psicológico, servicio sí. de procuradores, servicio de orientación jurídica, agencia de investigación, También. ¿eh? agencia de investigación, bueno pues un gabinete que investiga colabora con la asociación en la lucha por conseguir pues los objetivos. Entendemos que para determinados casos pues hace falta presentar determinadas pruebas y que vosotros servíais de lance con esa agencia de, de investigación. Uh -huh para ayudar a aquellos padres que... Padre y, madre. y madres que lo tienen complicado y necesitan pruebas para demostrar que ellos también son válidos y que pueden hacerse cargo de esa custodia compartida. Bueno, pues esas tazas y todas esas cosas que hemos visto, ellos también a un precio módico las venden para también tener luego fondos para hacer todo este tipo sí. de, de servicios. Estoy viendo yo ahí el Sueño de Magalí. ¿Esto el Sueño qué es? de Magalí es un libro que está escrito por Marina Doña Pozo. Mm -hmm. ¿Vale? Sí. Y las ilustraciones... Son de Patricia Urdiales Vázquez. Dentro tengo hecha una pequeña chuletita uh -huh. que te escribe... Eh, ¿Me lo dejas un sí. momento, Diego? Gracias. Mira, te lo explico en un momento sí, 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 y así sí. vamos, vamos más rápido. Eh, la escritora es maestra desde hace 17 años en infantil, primaria uh -huh. y, y en educación. Ella está en Florida. vale. Y lo que trata el libro es de la evolución de la mariposa monarca creó un personaje basado en el ciclo vital de la mariposa monarca y se basa en el maltrato a la mujer. Uh -huh. Significa que tras vivir por un tiempo en Canadá como una, como una oruga sufriendo las ofensas de Sambal, un pájaro azul, que en este caso sería un hombre, ¿vale?, por sus escasas posibilidades de progresar, la tenía parada. Entonces, en ese proceso, lo que hace la mariposa Magalí es avanzar y es un cuento para niños. Bueno, mira, pues eh, este cuento, muchas gracias por traernoslo al programa. Además, seguro que, mira, qué ilustración es sí, más bonita. ¿Eh? Bueno, pues eh, yo quiero también eh, preguntaros, porque claro, eh, quizá a lo mejor la, las personas, pues no cerradas de mente, sino pues más tradicionales, más convencionales, les cuesta eso de que un niño pues, tenga que estar a lo mejor una semana con el padre, otra semana con la madre o un mes con la madre. Otro. Yo sé que hay distintos casos, ¿no? también hay la, la opción de a lo mejor seis meses con uno y seis meses con otro. Pero las personas que a lo mejor en ese sentido son más convencionales, más tradicionales, pues piensan que lo mejor para el niño es eh, la estabilidad en un mismo hogar, eh, que vaya a un mismo colegio, eh, una misma, eh, vamos a decir, normas, disciplina y. Bueno, pues luego que el padre vaya a visitarle una vez por semana, los fines de semana alternos, lo que estamos habituados. Sin embargo, vosotros lucháis contra esa opinión asentada de, desde hace tantos años, ¿no? Efectivamente, Diego, es lo que, lo que siempre decimos. Los psicólogos suelen decir que el niño sufre el síndrome del niño maleta y tenemos parejas uh -huh. en la asociación que están separadas, que los que salen de la casa... Son lo, los progenitores y se queda en casa el niño uh -huh. y no tienen el síndrome del niño maleta. O sea que, fíjate, me, me, me resulta muy interesante. El hogar familiar sigue siendo ese hogar familiar, lo único es que una semana está el padre y otra semana está la madre. Uh -huh. Poner el ejemplo, ¿no? Uh -huh. Un mes está el padre y otro mes está la madre, pero el niño siempre está ahí en la Siempre casa. está en la casa. Con lo cual ahí se garantiza un de, entorno siempre de, igual. Y después, si el menor tiene que salir de la casa, lo que hace cada, cada progenitor es que en su casa tiene su ropa, sus complementos y, y la vida diaria de ese menor. Uh -huh. Bueno, pues eh, son argumentos que nos estáis dando para rompernos esa idea ya muy asentada desde hace bastante tiempo de que un niño tiene que estar siempre con la madre, viviendo en el mismo hogar, en el mismo barrio. Eh, 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 pensar de esa forma, sí. de que es la forma más tradicional, uh -huh. y pensar de la otra forma que como nosotros pensamos, es eh, evolucionar. Igual que la cultura evoluciona, uh -huh. las mujeres han evolucionado, como prácticamente sí. dices, es que hay mucho machismo, mucho feminismo. Pues a los hombre evolucionar. Mira, esa, ese mensaje. Porque no también... nos dejáis a los padres evolucionar. Ese mensaje me parece muy interesante desde los padres esa. Desde esa perspectiva de. Yo no me la, considero... mujer, la mujer tiene que ser siempre la cuidadora, la mujer tiene que ser. Para siempre... Nada, un hombre sabe. Tú, por ejemplo, sí. cuando estás con tu niña que tiene cuántos años? Cinco años. Cinco años. ¿Tú tienes ayuda o te desenvuelves no, bien solo? Yo desde siempre, lo que, lo que es muy importante es involucrarse en la vida de tu hija. Porque eh, si tú desde siempre. Comprendes que las cosas del matrimonio hay que llevarla entre los dos: uh -huh. la limpieza de la casa, la forma de la comida, la igualdad. Entonces, si tú has vivido eso en tu casa, yo de pequeñita, mi hija de pequeña, yo le yo la cuidaba, le daba su biberón, su pañal, yo me iba de viaje con mi niña y mi mochila, y mi carrito con los pañales. ¿Por qué? Porque es tu hija. Un padre también puede hacer eso. Claro. Un padre para qué está, para venir y ser, No, pero también está para cuidar a su hijo. Uh -huh. Entonces, lo, los hombres evolucionamos con la con la vida si la vida, si la forma de la sociedad evoluciona haciendo igualdad, haciendo que eh, queremos compartir, queremos ser iguales, los hombres también queremos ser iguales. Yo creo que un buen mensaje de luego para los para hombres terminar. también queremos ser iguales. Y mira, se yo emociona, me pongo, eh, se emociona. yo es que me emociono porque eh, claro. cuando te dices es que no, es que no basta ya es que es como poner a un padre de, de un estereotipo. No, igual que poner una persona de un estereotipo, ¿por qué un hombre tiene que ser estereotipo de algo que, que pasaba antes? Pasaba antes. Ahora los hombres hacen muchas más cosas. Entonces, eh, equiparación en, todo equiparación en todos los sentidos. Uh -huh. Entonces, eh, un padre hace por su hijo todo lo que haga falta. Lo mismo que una madre. Y lo mismo que una madre. Totalmente. Nosotros en la asociación tenemos, tenemos mujeres, uh -huh. tenemos segundas parejas. Tenemos las familias paternas, familias maternas también, que tengo mujeres. Y van a, van a entrar ahora dos mujeres maltratadas que están a favor de una custodia compartida. Fíjate. Este tema da para muchísimo, ¿eh? para mucho. Eh, bueno, daros las gracias Sución y, y Antonio a los dos por venir al programa. Antes de despediros, las personas que quieran ponerse en contacto con vosotros, con la asociación custodia compartida ha Málaga, ¿cómo os pueden localizar? o reunir una vez a la semana? ¿Dónde estáis físicamente dónde os pueden encontrar? Físicamente tenemos el local en Churriana. Vale. Vale. La dirección, y a si quiere la puedes decir. La calle Sierra de, Ga Sierra de Gata, Cortijo. Mazas. Ah, mira, esa Centro, la conozco yo muy bien. Centro, Centro Ciudadanos. Y después el teléfono de contacto es el 688-92-1084. Seguramente conocerá a Rosana, ya la presidenta de vecinos de, de Cortijo de Maza, que sí. bueno yo la conozco porque viene mucho al programa. Pues Asunción y Antonio, muchas gracias. ¿eh? Seguimos gracias. en contacto. Muchísimas gracias. Custodia compartida eh, en Málaga. Bueno, vamos ahora a nuestro siguiente espacio de la tarde. Somos solidarios. Vamos a conocer el programa Acompáñame, un programa que desarrolla la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Hoy vamos a conocer el programa Acompáñame que está llevando a cabo la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Estamos con eh, Sara González, que es su coordinadora. Eh, Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Este curso o este taller de Acompáñame, este programa, mejor dicho, que está, eh, al que están asistiendo jóvenes inmigrantes aquí en nuestra ciudad, pues tiene distintas charlas, ¿no? Es un asesoramiento en distintas materias y para el tema de orientación sexual habéis contado con la colaboración del Centro de Orientación Sexual para Jóvenes y aquí tenemos a su coordinadora, María Jesús Alonso. María Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un programa eh, que participan jóvenes inmigrantes con algún tipo de perfil concreto, Sara? Sí, eh, jóvenes inmigrantes es tutelado. El perfil concreto sería que son jóvenes que anteriormente han estado tutelados por, por la Junta. ¿Y qué tipo de materias se tratan en estos talleres o en este programa? Pues el proyecto en sí abarca, pues tiene formación, ¿no? la principal barrera que es el idioma, pues le impartimos clases de español. <coughs> Perdón. Y después tiene asesoramiento social para que conozcan los recursos sociales que de los que se pueden beneficiar aquí en, en Málaga, eh, laborales, eh, todo el tema de formación pues en el empleo. Y luego tiene distintos ámbitos en los que trabajamos, como son también pues la salud, que en este caso, pues gracias a la, a la colaboración del, del COS, pues, estamos impartiendo esta, estas sesiones. El programa tiene una duración, un número de plazas definido. El programa tiene la duración, bueno, el proyecto en sí va subvencionado por año, eh, este finaliza en diciembre y no hay un número definido de plazas, podemos decir que atendemos más de 60 GIECS. Decía que son eh, menores, eh, bueno, jóvenes inmigrantes que ya han cumplido los 18 años, por tanto, es tutelado por la Junta de Andalucía salen a la calle y en la mayoría de los casos pues no tienen un sitio eh, en el que vivir también están un poco desorientados y tampoco tienen solucionado el tema laboral la formación a lo mejor todavía no han terminado determinados estudios vuestra asociación lo que permite es esa transición no hasta que puedan emanciparse Así es, lo que hacemos con ellos es eso, acompañarlos en el proceso de emancipación y prepararlos para esa mayoría de, de edad que en muchas ocasiones pues, no han salido de los centros con, con toda la preparación suficiente ni con los medios y entonces caen en un desamparo total. Bueno, eh, María Jesús, cuéntame. Eh, normalmente ellos que preguntan, porque hoy hemos asistido, unos minutos, ¿no?, a ese taller sobre orientación sexual. ¿Vienen con muchas dudas? Eh, ¿Les interesa el conocer a fondo este tema? En general, es un tema que suele ser del interés de los jóvenes en, en, de todos los tipos, incluyendo también los jóvenes con los que trabaja la Asociación Marroquí. Y la formación que se les ofreció es no solo hacer una charla aislada, sino hacer una formación a lo largo de tres sesiones, de dos horas de duración cada sesión. Por un lado, también conocer el recurso, porque las sesiones son aquí, conocer un recurso que es público y gratuito al que ellos pueden acceder cuando tengan cualquier necesidad de información o de asistencia sanitaria en prevención de embarazo, en prevención o diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, pero sobre todo dar un enfoque de la sexualidad. Como algo global y que vivan su sexualidad de forma satisfactoria, pero también de forma responsable. De hecho, la sesión que habéis visto hoy está dirigida a que conozcan las infecciones de transmisión sexual, que conozcan las prácticas sexuales de riesgo o prácticas sexuales seguras para intentar la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Nosotros el tiempo que hemos estado en, en esas charlas hemos visto que se abren mucho, que son muy, muy sinceros y participan, se nota que, que tienen ese interés. Y, eh, pero sí también es verdad que me ha llamado la atención el desconocimiento en algunos conceptos, en algunas ideas que yo pensaba que estaban muy ya eh, asumidas ¿no? por, por la ciudadanía. Y vemos que hay algunos jóvenes que todavía pues, desconocen cosas importantes en cuanto a las relaciones sexuales, eh, lo que comentaba la doctora, ¿no? las prácticas eh, de riesgo. Eh, ¿Se sorprende, María Jesús, ¿te sorprendes con algunas respuestas que dan los chavales? No me sorprendo porque todos sabemos el motivo. El motivo es que la educación sexual, aunque en teoría está recogida eh, que se debe de dar durante toda la enseñanza eh, educativa en los centros educativos, también lo deberían hacer las familias. Sabemos que eso no está ocurriendo, con lo cual los jóvenes, no los marroquíes, los jóvenes españoles que han, se han educado y formado aquí en un centro hasta los 16 años al menos. No reciben una educación sexual reglada, entonces la mayoría buscan la información a través de sus colegas, de sus amigos o de fuentes de información que no son las más adecuadas, de revistas, incluso de pornografía, con lo cual el desconocimiento, el mantener mitos y, e ideas erróneas se sigue manteniendo igual hace 20, 30 que en el año 2018, por desgracia. La, eh, la monitora que estaba impartiendo el taller, por ejemplo, le preguntaba si conocía el SIDA, el VIH, la diferencia entre SIDA y VIH. Y en concreto uno, por ejemplo, no, no había escuchado en qué consistía, no sabía eh, qué significaba esa enfermedad. Y luego otra ha llegado a preguntar si, eh, si se contrae esa enfermedad, si eso implica el que a un chico, pues tengan que eh, tengan que quitarle el pene. O sea, fíjense ustedes, eh, el desconocimiento a veces llega a ser realmente muy, muy, muy profundo y por eso la necesidad ¿no? de estos programas, tanto para jóvenes inmigrantes como para jóvenes de nacionalidad española. ¿no? Sí, porque la mayor parte de la gente, y no hablamos solo de jóvenes, sino la sociedad en general identificas estas enfermedades como algo vergonzante, como algo que afecta solo a personas que están en la calle, a gente con mal aspecto, algo y marginal, no, no, y para a, nada ¿no? a la marginalidad. entonces, cuando, cuando les afecta a ellos de cerca y saben que que ha sido porque no se han protegido en sus relaciones sexuales, se dan cuenta que están ahí cerca y que además, eso ya desde el punto de vista de los profesionales, sabemos que en los últimos años nos preocupa muchísimo el repunte de muchas enfermedades de transmisión sexual, enfermedades que casi ni veíamos y que en los últimos años son el motivo habitual de las consultas médicas como la, la mía, por ejemplo. En la familia, en la casa de, de nuestro país, eh, ¿considera María Jesús que se habla de... ¿De sexualidad? ¿Los padres abordan el tema con, con sus hijos? La mayoría de las veces no se hace. O se hace para decir lo negativo, decir, ten cuidado no te embaraces, ten cuidado no vengas con una barriga, ten cuidado no te cojas enfermedades y todo. Pero la educación sexual se debe de hacer en el día a día desde pequeños. Es tanto lo que decimos como lo que hacemos. Si, si el niño nos pregunta con tres o cuatro años porque la madre está embarazada y obvia el tema o le dice cualquier tontería, pues el niño luego ya no va a preguntar. Y mucha gente cree que la educación sexual se tiene que hacer a partir de la primera regla, a partir de que veo que... Mi hijo ya está teniendo unas conductas sexuales, entre comillas, cuando sabemos que la sexualidad se vive desde que nacemos hasta que morimos. Y la educación sexual se tiene que hacer siempre, adaptada a los intereses y la situación concreta de cada etapa evolutiva. Sara, es muy pronto todavía para hacer un balance ¿no? de cómo eh, está yendo el programa Acompaña. Me decías que, acaba en, que finaliza en diciembre y que tiene la duración de un año ¿no? y que están asistiendo ahora bueno, pues X chavales eh, inmigrantes que ya pues, no son tutelados por la Junta de Andalucía porque han cumplido los 18 años. Pero por tu experiencia y en el día a día, ya han asistido a distintas actividades, vais haciendo un seguimiento. ¿Primeros resultados que estés viendo tú en estos chavales? Tal cual lo cogiste y ahora mismo en qué situación se est están, ¿no? que les quedaría pues, como unos siete u ocho meses de, de programa. Pues los resultados son positivos porque además es un proyecto que ya lleva varios años ejecutándose eh, consecutivo porque ha tenido muy buenos resultados anteriormente y entonces hemos seguido consiguiendo financiación para ello. Y estos chicos los cambios la verdad que son notables desde, lo, desde el primer día. Porque ya, ya como decía, el desconocimiento que tienen sobre la sexualidad también les ocurre en otros aspectos, eh, en sobre recursos, entonces salen un poco perdidos. Y ahí está nuestra labor, acompañarlos. Y para que sientan siempre como un referente, tengan un apoyo, y el cual cuando cumplen la mayoría de edad, pues no tienen, ¿no? al no tener su familia aquí de origen y no tener esa red de, de apoyo. Y la verdad, los cambios son muy notables desde el primer día y todavía nos quedan meses por trabajar con ellos, pero se les nota. Pues, Sara, María Jesús, muchas gracias por eh, atendernos y enhorabuena también por vuestra labor, en vuestro trabajo. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos aquí a plató después de este espacio de Somos Solidarios, con ese reportaje que hemos visto sobre ese proyecto, ese programa solidario de eh, Acompáñame. Y nosotros ahora os vamos a acompañar durante los próximos minutos también, pero hablando de teatro. Y para ello tenemos este espacio los miércoles de Arriba del Telón, un espacio que nos viene siempre con nuestra amiga y colaboradora Fiorina Saje. Fiorina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a demostrar que el teatro está de todo menos de capa caída, porque tenemos dos compañías importantes que están... Consiguiendo unos logros increíbles que hace unos añitos ni los podíamos imaginar. Llevo. Pues vamos allá a presentar a los primeros invitados de la arriba del telón de hoy. Tenemos aquí a representantes de la compañía Jóvenes Clásicos, compañía malagueña. Y por un lado, pues vamos a presentar al director. Pedro eh, Jofuis. Sí, bien. Bienvenido, Pedro. Y Gracias. saludar al actor y fundador. de esta compañía. a José Carlos Cuevas, José Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. A Secreto, Agravio, Secreta, Venganza. Una obra, eh, un clásico de Calderón de la Barca que vosotros habéis adaptado, habéis eh, llevado a escena la adaptación del periodista Pablo Bujalance. Sí. Y esta obra, bueno, con esta obra, para ser la primera que lleva a cabo esta compañía, que es una compañía muy jovencita, un año de vida, sí. os está dando unas satisfacciones enormes. Y no está dando a todos los malagueños. Hombre, es un orgullo. Un orgullo que una compañía en menos de un año haya, haya sabido primero. Eh, representar un número de funciones muy consistente, ¿no? más de 30, y luego que haya sabido exportarse en el extranjero. Yo creo que eso es un reto, francamente. Todo arrancó eh, el despliegue y el, y el éxito ¿no, de vuestra compañía y de esta función en Almagro. Fue la primera representación sí. y ganasteis el premio Almagro OFF. Sí, aunque hay una historia previa a todo eh, eso. porque antes, ¿no? es, que, es que nosotros, sí. lo tengo que contar, ¿eh? cuenta, cuenta. O sea... Eh, es cuando estas cosas dice Es que está para, para una persona. Sí. Cuando está algo para una persona, pues se ve que para nosotros estaba el haber ganado ese festival porque nosotros en principio cuando mandamos el proyecto, eh, de entre 150 a 160 proyectos que se mandaron a Almagro, solo cogían a 10 y nosotros nos quedamos fuera. Nos quedamos en el número 11, o sea, el primero en la lista de espera. Entonces, claro, eh, tenía que caerse una compañía para que nosotros pudiéramos entrar en el, en el festival de Almagro y se cayó. La compañía, entramos nosotros y bueno, al final acabamos ganando. Pero fijar además que entráis vosotros en Almagro, os dan el premio y un miembro del jurado, era un jurado internacional y un miembro sí. del jurado se fija mucho en vuestra obra, eh, no solo eh, participa con su fallo para que seáis los ganadores de ese festival, sino que además os lleva a Londres. Y dice, yo quiero, yo soy organizador de un festival en Londres. ...del uh -huh. Festival de Teatro Internacional en Londres... ...y os lleva para que le presentéis cuatro funciones... ...cuatro días. Cuatro funciones, funciones sí. Mariví, eh, Mariví era parte del jurado... ...era la primera vez que ella... ...ella es profesora de... Eh, ...en la Universidad en Londres... Uh -huh. ...y bueno, entonces ella es una enamorada del teatro... Y, ...y... la convocaron por primera vez para ser jurado... ...en el Off y, y, ...y siendo jurado del Off ...a ella le encantó el espectáculo... ...y aun si no hubiéramos ganado nos dijo... ...que su intención era llevarnos allí... Entonces bueno, para nosotros fue, nos enteramos el mismo día que nos dieron el premio, nos enteramos que era muy probable que fuéramos a Londres. Tenemos un, un vídeo por ahí eh, que podemos, si os parece, vamos a ver un poquito de, de, sí, bueno. de vuestra obra <laughs> para un poquito como aperitivo para el que no la haya visto, porque todavía quedan funciones, ¿eh? todavía quedan funciones aquí e incluso a lo mejor al otro lado del charco. Ahora nos contarán. Señores, eh, os iba a llamar uno por uno. Hemos ganado el off. Hemos ganado el off, señores. Hemos ganado el off. No es ninguna broma, pero por favor, súper importante que nadie cuelgue nada en las redes sociales, por favor. Hemos ganado el Festival OFF. Acaban el primer año o van a acabar el primer año con decíamos más de 30 sí, funciones. Y, y aparte aparte les ocurrió a, a esta compañía a esta compañía joven eh, algo que no suele ocurrir mucho, es decir uh -huh. llegar montar una obra actuar en el corral de comedias de Almagro eh, llevarse un fue. premio que le llamen para ir a Londres eh, y todo esto porque eh, yo quisiera ahora entrar en materia. Estamos hablando de un autor clásico de Calderón de la Barca, una obra que habéis rescatado poca conocida sí. y en realidad vuestra política eh, de producción va a ser siempre esa, ¿no? Es decir, rescatamos obras poco con poco conocidas de autores muy conocidos. ¿no? Claro. Y eso ha sido probablemente el, el, el éxito, ¿no? que ha sido una clave del éxito. Aparte que no, el la, gancho, ¿no? De, el de, gancho, ¿no? El la fórmula, la fórmula. Pero una por... obra desconocida. La fórmula, claro. Una fórmula que está bien poco explotada, que claro, estáis explotando claro. vosotros. ¿no? Hombre, lo fácil es montar las cuatro o cinco obras grandes. Claro, claro. Pero tampoco, o sea, tampoco podemos decir, hombre, sabemos que la fórmula funciona, pero tampoco podemos atarnos. De P.E. Y mano y decir, sí. no, siempre vamos no, a hacer claro, claro. obras poco conocidas de autores conocidos. No sé, hay, hay textos de Francisco de Leiva, que es un autor malagueño del Siglo de Oro. ...que también está muy poco explorado en la ciudad... ...y puede ser también una qué opción... ...qué interesante, qué interesante... ...entonces qué interesante. No, no podemos tampoco descartar nada de eso... ...cuidáis mucho eh, detalles, aspectos como por ejemplo el vestuario... ...de hecho tenemos imágenes, tenemos fotografía ...que podemos si queréis eh, ir comentando... ...la compañía la componen 10, eh, aproximadamente 10 personas... ...entre sí. equipo artístico y técnico... Sí. ...ahí estamos viendo en escena... ¿Estas esta fotos son de, de vuestro debut en, en Almagro? O Esa sí. esta sí, ¿no? Esa Esa sí, sí, por ejemplo. Uh -huh. Esa fue de, del pase de gráfico que hicimos allí en el estreno de Almagro. Sí. Esta es de Alcalá de Henares. Ahí eh, no hemos mencionado al resto de los actores, pero tenemos por ejemplo a David Mena, eh, Rubén del Castillo, ¿quién más? ¿Quién más? Pilar Hilara Aguilarte, Aguilarte uh -huh. Mai Martín. Y después aparte en el equipo en el equipo técnico ha estado Carmen Vaquero, que, Hombre, de que, Caramala. Sí, que nos estuvo, uh -huh. que nos echó una mano con, con el vestuario, porque ella es una enamorada de, de la indumentaria escénica. Eh, también hemos, hemos tenido a Lorena Roncero como ayudante de dirección y el entrenamiento de los actores, que uh -huh. es una chica maravillosa, con la que hay que trabajar siempre. Eh, Miguel Navarro, que también ha sido mi ayudante de dirección en el espectáculo. Es decir, que hemos, hemos contado que tenemos también a Javi Sancho, Javi Sancho en la producción, producción y Lorenzo Papagayo, Papagayo que nos Papagayo lleva la distribución. La distribución Hablando de distribución, creo que hay muchas posibilidades de que crucéis el charco muy prontito. Pues. No vamos a decir el país, pero hay un país que en principio estaría interesado en llevar a esta joven compañía malagueña para representar sí. a Secreto Agrario y Secreta Venga... Sí, eh, por la misma razón de lo de Londres, también había una persona del Ministerio de Cultura de este país en el jurado y, y también se interesó porque lleváramos el espectáculo allí. Lo que pasa es que siempre cruzar el charco es más complicado. Más coste, claro. claro más coste y todo. Entonces una compañía pequeñita que todavía está ahí como ¿sabes? Yo a veces digo como anécdota que, que después de este año eh, siento que parece que la compañía cogió un ritmo que va casi más rápido de lo que uno podía prever. Entonces... pero vamos. La fecha la tenemos, la pero la aquí está... hay que Lima todavía unos flequillos por ahí. Sí, son cuestiones económicas que mm -hmm. hay, que, que, hay claro. que cerrar y pero es carísimo ir a, a ese país. Pero claro, vayáis porque... o no, el balance es... no el puede balance ser vivo. más positivo para, positivo. para o sea, una compañía es que... como no, la no. vuestra que acaba de empezar, como quien dice. Y sí. pensando ya además en vuestro próximo montaje. Sí. que seguirá en la misma línea autores del siglo de oro podemos decir ya el autor Lope de, Vega, Lope de Vega que nos decía antes de entrar en directo Lope de Vega la obra no la vamos a decir pero sí que es también una obra poco conocida de Lope de Vega sí una obra poco conocida con una temática social uh -huh. a la que como a secreto agravio le queremos dar la vuelta da un giro de tuerca más para traerla y contemporanizarla hasta nuestros días que esa es la labor que queremos con los clásicos sino acercarlos a la actualidad. El lenguaje que se utiliza en vuestras obras es un lenguaje de castellano eh, antiguo, castellano clásico, o lo traéis al, al idioma lenguaje en, actual. En el caso de el Secreto Grave y el Secreto de Venganza, eh, nosotros hemos jugado con dos líneas de tiempo, como si fuera un thriller policiaco, en el que los flashback y los recuerdos eh, de la investigación, que es eso que, que recuerdan los interrogados, eh, son las escenas originales de, en verso de Calderón, uh -huh. y todo lo que son las escenas de los interrogatorios y policiales eh, son en, en prosa. En, prosa. Son, son ¿Y en te... prosa. Y en un lenguaje prosa y un lenguaje también actual. Eh. Eh, sí, lo que pasa sí. es que está muy cuidado para que suene. Que no choque tanto. Que no choque tanto el cambio de una a de otro. De verso a prosa. Perfecto. O sea, el texto de Bujalance tiene también un tinte sí, Muy poético. poético muy poético. Mm. Que, que casa muy bien con el, con, el, con el verso. Oye, ¿cómo se siente un actor, un director, un equipo técnico cuando os veis allí en hmm. Londres? Eh, una, una ciudad además con tanta cultura, con tanta cultura de teatro, eh, de musicales, de, y, y un añito de vida y ahí en Londres. En... O sea, aquello fue una cosa difícil de, de explicar, ¿eh? eso es difícil de explicar. Y de digerir, Y de yo. digerir, porque cuando en un, pues te dicen que te vas a Londres, ...que tal? Pero cuando coges el avión, llegas allí y te dicen que el teatro está en Covent Garden, que es, que es donde están todos los teatros de Londres, que compites que compites con los grandes musicales, que sí. ellos van a llenar siempre. Y entonces tú vas a un teatro pequeñito a hacer teatro clásico en español subtitulado. subtitulado. Y te encuentras con que las dos primeras funciones llenas el teatro. Oye, eh, perdónalo de subtitulado, ¿cómo lo hacen? Pues eso es, mal, es una muy buena labor de los actores que no se equivocaron ni una sola vez, porque los subtítulos están escritos y van cuando van pero bueno se hace como en la ópera son sí, con, con pantallas realmente la... no son subtítulos ah, realmente se le llaman sobretítulos. vale vale son pantallas en las que hay una persona que se sabía el texto una persona de allí y ella va y pero claro los actores tienen hay que, que hay la, que medir y hay también, que medir claro. hubo que cambiar un poco también los ritmos para que ella lo pudiera llevar y, joder, pero qué. funcionó muy bien impresionante y eso las dos primeras funciones el teatro me prácticamente lleno y entonces joder... Perdón, no pasa. Nada. <laughs> Luego el, el feedback que tuvimos con. porque hacemos coloquio también con el público. Tan, normalmente en todos los sitios donde hemos ido hemos hecho coloquio. El feedback con el público también en Londres fue bastante positivo. Uh -huh. O sea, la gente acabó encantada y, y bueno, al final pues lo importante es que entendiera la obra y el mensaje que queríamos mandar. Oye, pues eh, como tenemos a unos segundos invitados, también sí. relacionados sí, bueno. con la temática del teatro, ha sido de verdad un placer sí. el teneros a los dos aquí. Un Mucho honor. ¿eh? gracias, por supuesto gracias. que sí, Pedro y José Carlos, enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo. Nada. Y eh, espero que vengáis más veces por aquí, por el programa, ¿eh? bueno, que no, siempre no, me, no me gusta idea. hablar de teatro. Pues y yo os pues. voy a desear algo muy importante, mucha merda. Muchísimas que gracias. Si no, gracias. No, Muchísimas pero gracias. no necesitáis tanta porque ya habéis cosechado. Sí, sí, tú danos Nunca viene de sí. más, nunca viene de más. Muy y mira, vamos a hacer una cosa, como no hemos quedado con ganas de ver íntegramente ese primer vídeo eh, con vuestro primer aniversario, con imágenes muy divertidas, cuando estabais en Almagro, algo sí. también de, del teatro se veía, vamos a ver si podemos unir ese vídeo al vídeo. Al tráiler de A secreto agravio, secreta, secreta venganza. Así que hay un compacto de los dos vídeos, lo ponemos y enseguida vamos a sentar aquí a Olivia Lara y a Juan Malara, que vienen también a hablar de teatro. Así que Madre muchas mira, gracias. Juan Malara, si yo te contara. <laughs> muchas gracias a los dos. <laughs> muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Señores, eh, os iba a llamar uno por uno. Hemos ganado el off. Hemos ganado el off, señores. Hemos ganado el off. No es ninguna broma, pero por favor, súper importante. Que nadie cuelgue nada en las redes sociales, por favor. Hemos ganado el Festival Off. su nombre, su honor. Solo tiene que confesar que López Almeida mató a Luis de Benavides y que usted lo encubrió bajo amenaza. O bien podemos detenerlo por el asesinato de don Manuel de Sosa. Pues una vez más, ¿verdad Fiorina? Enhorabuena a esta compañía, joven compañía malagueña. Eh, que han triunfado en Londres, han triunfado en Almagro y que tienen todavía alguna que otra función más de a secreto agravio, secreta venganza, todo un lujo. Sí, un lujo, pero un lujo también tener esta tarde a Juan Malara y a su hija Olivia. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? No me toques el cuento. Eso es. No un, me, toque, el cuento? Cuento. El me toques el cuento, que ya me lo toco yo, decía ella, pero, pero luego yo le sugerí ponerlo en el título y ella dijo, no, no, no. Solo No Me Toques el Cuento. Sí. Ya, ya que estamos entrando en materia, ¿de sí. qué estamos hablando bah. con No Me Toques el Cuento en el Teatro Chegaray? Porque esto parece un, una bomba ahí de, <laughs> de explotada, ¿no? Pues sí, así debe ser además. Bueno, yo voy a hacer las funciones de productor, bueno, productor, eh, eh, he producido la función... Con teatro. Con la con teatro, teatro sí, teatro, teatro, con teatro. Y entonces, la que, que, la que hable sea ella, porque cada vez que hablo hay, hay algo que ella tiene que matizar, entonces es mejor que más. O sea, una ella. relación padre-hija de lo más normal. Ella, ella Uy, es lo actriz, típico. Y entonces me dijo, no me dijo un día, ella es actriz desde muy pequeñita y, y, y se sabía que iba a ser actriz, tuvo un arte dramático, de pronto... Dijo, no, quiero otra cosa, estuvo en Arte Dramático, el Arte Dramático es una forma de entrar, Arte Dramático en Málaga, la ESAD, uh -huh. es una forma de entrar en este mundo y se aprende mucho y además hay unos profesionales estupendos. Y él dijo, pero quiero ir un poco más allá y se fue a Madrid. Y entonces Madrid estuvo con Juan Codina y tal. y un día dice, he escrito un, he escrito un guión, y digo, un guión para no, micro típico. o algo, y dice, no, 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 un guión, una obra de teatro, y la voy a dirigir. Y tengo cuatro actrices, y de donde son, esta, esta, y entonces pronto me vi con un proyecto y lo he apoyado. Y ahora que te hable. Ya. O sea, que sí. tú, tú estás. Has venido hoy para acompañarla en el coche, nada más. No vas a hablar hoy, ¿no? Bueno, no, sí voy claro hablar. que va a hablar, sí. y además tendría, tendría muchas cosas que decir. Y, y nos ayuda muchísimo en el, para, para llevar el proyecto a cabo y para salir adelante, por supuesto, es fundamental. Y aparte, mi, mi escuela principal es Teatroz. Y es el trabajo que yo he visto de mi padre Desde toda pequeña, la vida. Una compañía que arrancó en el año 1992 y, sí, y que ahora, a pesar de que Juanma pues, trabaja en cine, en series de televisión, pues también todavía tiene ganas de seguir produciendo. y En este caso, Ay, es como es no el va teatro. a producir, siempre, siempre. teatro es la base. El teatro, es la, base sí, de teatro es la madre acto. del cordero, ¿eh? es la madre de todo. Todo lo demás que viene después, uh. si me permitís, es producto adulterado. Primos hermanos, bueno, no. Vamos a dejar los Eso primos. Es, hermanos. Es, es. ¿Has visto, Entiendo visto? lo que dices, no, me atrevo, me atrevo. Pero, pero, es claro. como, es como, es como que hay que pasar por ahí o sea, para, para por ver supuesto. una cosa que no te puede pasar. Si no perder. estás como incompleto un poco. Totalmente. Un actor tiene que pasar por el escenario. Mira, acabamos de ver el cartel y estamos viendo a esas princesas ¿Ah? muy particulares porque hablamos de una blancanieve, Cenicienta, Bella y Aurora que sí. se revelan Eso y dicen, mira, vamos a contar realmente cómo es la historia. Claro. Y vamos a hacer lo que nos dé la gana en el escenario, en las tablas, y no lo que pone ahí la, no la novela, el cuento infantil. El cuento infantil, además, el de Disney, que también. Está claro. edulcorado, ¿no? Totalmente. Totalmente. ¿Qué, qué y vosotros quitáis de... azúcar, ¿no? ¿Qué, claro. ¿Qué vuelta de fuerza le habéis dado? Cuéntame. Pues mira, a ver, el proyecto surgió de una necesidad mía propia absoluta de contar algo. De contar algo, de mi necesidad de contar algo como mujer, y como persona, y como actriz en este mundo. Eh, y he tomado prestadas, por así decirlo, a las cuatro princesas dignas y clásicas para contar esto. ¿Por qué estas cuatro princesas? Porque me parece que son eh, modelos de mujeres que hemos utilizado y que se nos han vendido de alguna manera sí, de toda la vida. Mm, y, y esas cuatro mujeres, que son cuatro dibujitos animados, pero que son eh, figura de la mujer para, mucha, para muchas generaciones, nos han inculcado ciertos valores. Y yo adoro las películas Disney, pero bueno, tengo camisetas, pines, póster, lo yo tengo todo de Disney, me encanta, pero mm, a mí me ha cambiado. Hoy no. Hoy no, a mí, hoy, no, hoy, no, hoy, no hoy no lo llevo, pero, pero los tengo. Sí. Pero claro. Eh, yo adoro todo, todo, todo el mundo Disney las películas las historias porque he crecido con ellas pero mi, yo he crecido y mi punto de vista ha cambiado, ha cambiado claro. obvio que eso no quiere decir como tú bien dices que seas una haters ahí de no del mundo para, Disney, nada, para nada para nada yo solo he tomado prestada ese, esos modelos de mujeres para contar algo que yo quería contar personal y es no, gustó, sobre sí. todo también porque los cuentos Disney acaban todos con y fueron felices y comieron perdices y oh, entonces no. uno se plantea <laughs> Siempre fueron felices y comer de un perdices, o sea, de pronto, la bella y la bestia. Lo, lo, porque los modelos de princesas son la bella y la bestia, Cenicienta, Blancanieves y Aurora. Entonces, la bella y la bestia, joder, es una mujer que, que, que la secuestró su marido. Siempre, o sea, son, ¿sí? damice, claro. siempre son damiselas en apuros, estoy pensando Claro, yo, pero eh. son como damiselas en apuros salvadas por su príncipe. Bueno, vale, y, y me parece muy bien, y se enamoran, me parece genial, estupendo. Pero luego, ¿y qué pasa después de que se casen? Porque todos los cuentos acaban, ojo, y, da, y den, vamos a darnos cuenta de eso, los cuentos acaban cuando se casan con el príncipe, beso final y adiós. Y nunca más volvimos a saber de esa princesa. Entonces, ¿Y tú querías, ¿querías saber? ¿Y ¿claro? tú querías saber qué es lo que pasaba después? ¿Claro? Y te dejaron con una frustración tremenda y tú dijiste, tengo que investigar. Claro, <laughs> entonces, pues ya que no me lo cuentan, pienso, ¿y por qué no me cuentan eso? que se supone que es el momento en el que la princesa empieza a ser feliz de verdad, a lo mejor es que no fue tan feliz. Entonces yo en mi cabeza dije, tío, ¿qué le pudo pasar a estas princesas? Si estas princesas fuesen actuales y estuviesen hoy aquí, ¿qué nos contarían? ¿Cómo fue realmente su punto de vista, su historia, lo que les pasó después? Después de casarse, ¿qué? ¿Era tan, el, ¿El príncipe era tan genial como ella pensaba o no? Mamá. A lo mejor sí. Oye, me pregunto yo, se, queda, bueno. ¿se quedaron encerradas en el palacio? ¿No pudieron...? Trabajar fuera. Efectivamente. Probablemente no. ninguna trabajó. Probableísimo. Olivia, no. todas... te vas a presentar a Los Ángeles dentro de nada para hacer el seguimiento del, con Disney. ¿No? Tú estás presentándote a los no, castings de Disney para guiones, hacer la, la segunda guiones. parte de Blancanieves. La sí, segunda parte... y viene, se descongela y me parte la cara. <risas> <risas> Vamos, bueno. bueno, pero claro, es que estamos hablando de cuentos donde, por ejemplo, Blancanieves llega a una casa desconocida, ve las camas sin hacer. Y, y les hace principal. las camas, le limpia la casa y le hace un potaje claro, lo primero a una que hace persona limpiarle es que la no casa. conoce de nada. Claro. Entonces todas esas cosas, de pronto eh, me decía ella, joder, es que sea bonito o no el cuento, esta mujer por qué hace eso. O, o Aurora, se tira 100 años dormida y se despierta con un beso de un hombre. 100 años, pero ya su familia ha muerto, ¿quién la ha besado? O sea, hay un montón de, de cosas que, de, que se pueden tratar, ¿no? Y luego que la princesa, a lo mejor también son un poco ciega. Con respecto a lo que tenía a su alrededor, porque el príncipe de Blancanieves era un poquito. De aquella manera. Tenía los labios más rojos que ella. Que... El cartel, no sé, como curiosidad ¿No? me. Sí. ¿Quién la ha diseñado? ¿Quién la ha hecho? Eh, el cartel lo ha diseñado un compañero y amigo sí. muy grande que es Dave Santelman, uh -huh. que es de Málaga también, del Rincón de la Victoria. Santelman, de los Santelman de, la, de toda la vida de Málaga. <laughs> bueno, Dave Santelman nombre artístico, pero es el nombre por el que se le conoce. <laughs> es así un que... nombre boquerón, total. <laughs> muy boquerón. No, no, no claro. Hombre. No, el cartel es suyo. Y además, yo le pedí específicamente que me lo hiciera él porque le conozco y sé cómo hace las cosas y me encanta. Y ha reflejado muy bien. ¿Qué le pasa a cada princesa? A esas cuatro princesas. Bueno, eh, las actrices tenemos a Ana Iglesias, sí. Isabel Morón, Colette Casas o sea, y Morán. Silvia Morel. ¿Verdad? Isabel Morán. Isabel Morán, eh, Colette Casas y Silvia Morel. Exactamente. Bueno, eh, enseguida diremos lo. Bueno, este fin de semana, este sábado y este domingo en el teatro eh, Echegaray. Echegaray. No me toques el cuento. Uh -huh. sí. Pero antes de que se vayan, eh, Juanma, creo que tienes ahí un proyecto muy bonito, una serie. Creo, ¿verdad? Sí, bueno, he estado, he estado con, con Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, no puedo adelantar mucho sobre la serie porque se estrena sí. en septiembre uh -huh. y es una serie maravillosa, se, creo que se puede llamar capítulo cero, pero a lo mejor cambia el título, tú sabes que es para Movistar y ya hará una promoción específica, sí. pero bueno, ellos dos los conocéis, son sí, divertidísimos. Claro. Entonces no, yo eh, no sé si, si, si me lo he pasado mejor. Haciendo, o sea, yo, yo me he reído tanto haciéndolo con ellos. Pero es, eso es lo más bonito de nuestro trabajo, podernos reír al mismo hombre, tiempo que estamos siempre, trabajando, porque si no es que siempre, no Es que si no la profesión además no si merece no, la, no, pena, yo no, no dos, la pena, no merece la pena trabajar. Y son dos personas maravillosas. Entonces, y, y es que tienes que reír, además es que ellos trabajan con eso, con, con el humor no solo para dar humor, sino para dar y sentir y, y trabajar con el humor desde dentro también, que es lo más bonito. Y estoy también en Brigada Costa del Sol, una serie que. Sí se emitirá próximamente y sí, es además que... esa serie es narcotráfico pero de los 80 creo que no 70 sí, de, de, se de cuando, la, y de, se está grabando aquí en la Costa del Sol se está del... grabando sí. en la Costa del Sol, en Molino, está Hugo Silva, eh, es Álvaro es para Cervantes ¿no? para Media ¿no? para creo sí, es para Telecinco, uh -huh. Telecinco, no me estoy equivocando ¿no? sí, 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 sí es para... Sí, sí, estoy sí, sí, sí. Eh, para Telecinco y es una serie, es una serie, va a ser una serie fantástica, tiene han, han conseguido reflejar el ambiente de esa época de una forma increíble, incluso por la misma óptica que se ha usado en la, en la serie. La ves y te vas a los 70 directamente, ¿no? Y los 70 en Torremolinos, tela marinera. Ya ves entonces Oye, tampoco se... también, Tú hiciste El Príncipe también que claro, se tocaba sí, el sí. tema de la droga lo Sí, pasa sí, en, que se está, te está te reponiendo te no. se está reponiendo ahora en... ¿A qué te gusta ¿sí? el tema? A sí, te, bueno. te, bueno, te va a, especializar a te en, te va la sí, marcha Yo lo que no sé es cómo no lo hemos visto <laughs> en Fariña sí, sí, Bueno, porque ¿no? bueno Al próximo le vemos una lancha de estas narcolancha. Bueno, en Narcos era loncha y lancha también tiene mucho que ver Pero de todas formas, en esta serie pues sí, puede ir un poco en esa línea de Fariña, una serie muy real, muy auténtica que va a estar muy bien no sé si está promocionando ya o no. Este adelanto no sé si es. Factible, no, 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 haga, te, no te preocupes pero... que yo ya eh, he visto ¿Así? un artículo en prensa y vale. han filtrado cositas ya. Y entonces, pues no bueno, te yo, te yo creo algo, que va a ser una no, serie que va a marcar también una época en, en la televisión. Y bueno, El Príncipe, imagínate, 6 millones de espectadores que no Bueno, bien, no me toques el cuento sí. eh, de la productora teatral Teatroz. Sí. Este fin de semana, este sábado y este domingo, las horas de las funciones. El sábado es a las ocho y media, domingo a las ocho. En el Chegaray. Bueno, de entrada está la cosa ya un poco. ¿sabes? Y, y solo decir que para los feministas, para los machistas, para todo el mundo para es divertida. Tiene cuatro canciones maravillosas y creo que al final te puede incluso emocionar mucho esa sí. última canción. Es una obra donde te estás riendo todo el rato porque te, es puro humor constantemente, pero los temas son muy emotivos y contamos cosas muy de verdad y muy desde el corazón. Sí. Y el corazón es lo... de la mujer y del hombre, porque sí. en realidad es eso, no hay que pensar. Hay que pensar en personas. En personas. No ya o sea, en hombre o mujer. Exactamente. Exactamente. Este discurso la, ya, es la Está como este año un poquito demasiado. Pero, si, pero, si, veis la, pero si veis la función, os daréis cuenta que cuando se escriben esos textos, no se mm -hmm. piensa en personas, se piensa en obra, mujeres claro. muy determinadas, que tienen que hacer cosas muy determinadas. Oh, dice una cosa la función, que permíteme que lo diga, sí, que sí. me encanta, que lo dice la bella, que y tú podrías decirlo mejor que yo, y de hecho dilo. <laughs> es cuando. <laughs> Cuando habla de las mujeres, son, no somos imperfectas. Parece ah, que, claro, sí, sí. Eh, dilo porque, tú dilo porque, rápido sí, no, porque que... está intentando cerrar ciego ya. Pero dilo, <laughs> pero dilo, no, porque, porque me bueno, Bueno, es de los textos que más me gustan. Vale, lo he escrito yo, pero aún así me gusta mucho porque viene de mi, de mi corazón puro. Y eh, que, lo que contamos es que parece que las mujeres somos imperfectas desde que nacemos. Eh, que, que tener eh, pelos, que tener lunares, barrigas, ojeras, que todo eso está mal y que hay que taparlo todo y esconderlo para ser lo que se supone que tiene que ser una mujer. Ojo, y realmente no es así Las mujeres somos lo que somos Otra cosa es que nosotras nos maquillemos o depilemos o nos tapemos la ojera Pero las mujeres somos lo que somos Y parece que el ideal de mujer Personas. es una mujer Donde se le ha tapado todo aquello con lo que nace Para gustar a los demás Y de eso es sobre todo de lo que hablamos Y no para gustarse a sí misma sí. Y una cosa evidente O sea, muchas veces se dice Niña y niño Y dice, ponle el pendiente para que se identifique bien claro. Ya estás transformándola desde claro. que le pones el pendiente y dices vas a ser mujer, ponte los pendientes eres mujer, mira, mira con los tacones que bien caminas o sea, no eres tú te, te van transformando a otra cosa y en el hombre también, pero menos Bueno, pues eh, lo dejamos aquí, muchas gracias Juan Lara, gracias. Eh, Olivia Lara gracias. Eh, un abrazo para tu mujer para tu madre, que ¿Va? además coincidí con es que coincidí con tus padres en Benagalbón hace dos ah, años sí. en el Festival vale. de Corto <laughs> y estuvimos comiendo y, y la verdad, Juanma yo lo aprecio mucho y lo amigo como actor pero es que tu madre me cayó genial. Es que mi madre es la élite. Es, que, es que es muy divertida. Es bueno, ella le ha hecho el vestuario la función, el atrés y la 3, ah, un... Un... Y un beso para mi, para mi nieto Saúl, que lo adoro bien. Más bonito, ¿eh? <risa> <risa> Bueno, muchas gracias. Fiorina. Qué familia, ¿no? Una vaya familia saga. Con todo arte. familiar, de verdad. A todo todo es dos todo. generaciones, pero maravilloso. Que vengan, ahí, maravilloso también. Además, con ganas de trabajar, con proyectos nuevos. Y con cosas que contar, no. sobre todo. Eso es lo más importante. Y no os estancáis ahí. Para adelante, para adelante. Siempre me gusta a mí. Fiorina, nos vemos en unos días. Muchas gracias. Pues nada, a tu disposición como siempre, jefe. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros ahora nos vamos a unos consejos publicitarios y regresamos rápidamente aquí en Plató, en Málaga TV. Papelería Alcazaba lleva 27 años siendo la referente del barrio de Wellin. Con los años hemos ido cambiando, hemos ido modernizando, hemos hecho algunas ampliaciones y reformas para que todos los productos estén mejor expuestos y sean los clientes más cómodos a la hora de comprar. Antes la gente venía y compraba las piezas al la goma milanata y hoy en día, pues la verdad es que hay un mundo de variedad de artículos y de y de cositas. A menudo los relajantes e fluvios del verano nos hacen creer que el tiempo se ha detenido y nos da la sensación de que aún falta mucho tiempo para la vuelta al cole. Lo mejor es que reservéis los libros con tiempo, luego puede haber problema de que falta algún libro en estocaje, la colas, perder el tiempo. Ahora se reservan los libros, se preparan con mucho tiempo, no hay ningún problema, estáis tranquilos en vuestras vacaciones y cuando terminéis sabéis que lo tenéis todo listo para recogerlo y para que vuestros niños entren el primer día con todo el material que necesitan. Los propietarios de la papelería Alcazaba quieren animar las compras anticipadas de la campaña de vuelta al cole, razón por la que se han puesto en marcha dos sorteos para los clientes más previsores. Uno es con la compra de material. Cuando tú realizas tu compra de material de papelería, participas en un sorteo de una compra gratis. El mismo importe que tú te has gastado en material. Si te toca, pues te lo hacemos en un vale para que tú te lo gastes lo que quieras en la papelería. Y con la compra de los libros de texto, todos nuestros clientes participan también en un sorteo de una tablet Samsung de 7 pulgadas. Pero de todas maneras, aunque no ganes el sorteo, siempre hay un regalito con la compra de los libros de texto para los niños. Para Papelería Alcazaba no hay unos clientes menos importantes que otros. Tenemos un amplio surtido en material de papelería, pero si hay alguna cosa que no tengamos aquí, nuestro compromiso es traértelo lo más rápido posible. Casi todo está aquí al día siguiente, porque nuestra satisfacción es conseguir que el cliente se vaya contento y con lo que necesita. Y no solo atendemos a clientes particulares, también estamos especializados en atender a empresas y colegios. Papelería Alcazaba es mucho más que una simple papelería. Aquí puedes desde comprar un bolígrafo hasta hacer una invitación de boda. Tenemos servicios de impresión, tarjetas de visita, cartelería, gran formato, detalles para vuestras celebraciones, como invitaciones de boda, detallitos para vuestros invitados, al igual que las comuniones, recordatorios, incluso muchas cositas para adornar vuestras mesas, dulces, banderines, etiquetas, un sinfín de artículos para todas las celebraciones. Además, artículos de regalo, libros de lectura para todo el año, para los jóvenes, para los infantiles, para todas las edades. Papelería Alcazaba se mantiene con éxito en el difícil sector del comercio gracias a su constante búsqueda de novedades en el mercado. Intentamos estar siempre atentos a la demanda de nuestros clientes. Estamos continuamente buscando artículos novedosos, de calidad, para intentar tener cosas distintas al resto de los comercios y así diferenciarnos un poco de todo lo demás. Papelería Alcazaba en la calle Río Rocío, número 5, Málaga. La Iglesia Cristo en Basí Málaga te invita a conocer sus instalaciones, un lugar donde abrazar la palabra de Dios, la fe y la esperanza. Con más de 10 años de presencia en esta ciudad, la Iglesia Cristian Málaga abre sus puertas con misas cada miércoles a las 7 de la tarde y cada domingo a las 11 de la mañana. Iglesia Cristian Málaga, en calle Ferreteros 13, en torno del Camino San Rafael. Ven y conócenos. En verano, a cargo de la compañía Pata Teatro. En el patio del Colegio Prácticas número 1, Plaza de la Constitución. Del 2 de julio al 4 de agosto, a las 10 de la noche. Disfruta de una velada inolvidable en un escenario mágico. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Reserva ya tu entrada. Ella sabe que en julio y agosto podrá acudir a su centro de salud y su hospital. Él sabe que en verano podrá verlo su especialista. Ellos saben que también en la playa recibirán la asistencia que necesitan. En verano tu tranquilidad está 100% garantizada. Sanidad Pública Andaluza. ¿Cuándo y dónde la necesitas? Junta de Andalucía. Regresamos después de esta pausa para la publicidad y teníamos muchas ganas de tener a esta invitada en este espacio de hoy y de hoy nos visita. Porque, bueno, primero que está de actualidad, porque hace poquitos días pues fue su nombramiento. Es una cara muy visible, muy eh, reconocida ¿no? por los malagueños, pues por distintos cargos que ha, ha ostentado en, en política en nuestra provincia. Y después de dos años, ya digo, alejada de la política, regresa y lo hace como sus delegadas del gobierno central en Málaga. María Gámez, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Hacía tiempo que no te veíamos, ¿eh? Hace bastante tiempo. Bastante después tiempo. de dos años que, que ya llevaba fuera de la política. Uh -huh. He vuelto y es el primer programa de televisión que hago, así que. <laughs> y yo se lo agradezco a, a María, al a responsable de prensa de su delegación, Antonio, porque la verdad es que hemos insistido mucho y es cierto lo que dice María. Bueno, pero María. es que esta casa, la verdad es que es como te dan Muchas ganas de volver, ¿eh? Pues me alegro. Y es verdad, te tengo sientas... muy gratos recuerdos todos los programas que se han hecho aquí. Es un sitio especialmente agradable, o sea que. Pues seguro que Siento. te vas a sentir súper bien hoy, ¿eh? <laughs> Además tenemos preparado cosas muy bonitas para ti, ¿eh? ¿Vale? Estás dispuesta a disfrutar, seguro que sí. Sí, pero vamos, nota, ya he a subir la, no, no, tranquila, <laughs> tranquila. la taquicardia. Bueno, eh, la verdad que corrígeme si, si me equivoco María, pero creo que tu, tu marcha de la política eh, hace dos años sorprendió en general, ¿no? A, en los medios, eh, a la ciudadanía, así como también tu regreso. Yo creo que eh, te fuiste con una cierta sorpresa y, y has vuelto con una cierta sorpresa y expectación. Eh, ¿Cómo explicarías tu marcha? ¿Crees que, el, eh, que el, la ciudadanía llegó a entender tu marcha y ha llegado a entender también tu regreso? En esos dos años, ¿a qué se ha dedicado María Gámez? ¿Por qué se fue y por qué ha vuelto? Bueno, mira, la, la salida no fue sorpresiva para mí. La vuelta ha sido sorpresiva hasta para mí. Perfecto. <laughs> Esa es la diferencia. La salida, no sé si se comprendió o no, pero yo creo que mayoritariamente la gente cuando uno dice, por razones personales, llevo tiempo en política y me apetece... Volver a la normalidad. Uh -huh. Y me apetece también disfrutar de mi familia. Y creo que aunque yo lo dejé ahí, mucha gente también pudo entender que cuando alguien ha estado un tiempo en política, y especialmente en política local, que es muy intensa, uh -huh. ha intentado dos veces eh, ganar la alcaldía de Málaga y no lo ha hecho, la verdad es que creo que eso mucha gente lo entiende. Entiende las razones personales uh -huh. y entiende también que uno pueda considerar una etapa como terminada, ¿no? Entonces, bueno. Eh, yo creo que en ese momento eh, causó sorpresa, pero también eh, se escuchó bastante la palabra pues o, o, alguien honesto, alguien que en un momento dado dice, bueno, pues eh, voy a cerrar esta etapa, voy a dedicarme a, a sí. mi otro trabajo, a sí. mi familia, a mi vida más, más privada y ahora ha regresado y sí. entiendo que con una llamada del presidente Pedro Sánchez, ¿no? Sí, el delegado del gobierno para Andalucía, Gómez de Celis, que ha querido contar conmigo, entonces evidentemente eso ha sido para mí lo sorpresivo primero porque ha sido sorpresivo eh, tal y como ha sucedido no un cambio de gobierno que, que era inesperado uh -huh. y que también ha despertado mucha ilusión en mucha gente y por supuesto en mí la primera no ¿En y, la... Y, y entonces bueno que contaran con alguien que ya se había dedicado a otra cosa había recuperado su vida profesional que había recuperado su vida personal pues yo no esperaba que se acordaran de mí la verdad ha sido muy muy grato ¿Tú eres abogada, no? ¿Estudiaste derecho? Soy licenciada en derecho, ¿Sí? nunca ejercí privadamente derecho, uh -huh. o sea, no ejercí de abogada, pero sí que ha sido mi tarea la del asesoramiento jurídico y a eso es a lo que volví dentro de la administración de la Junta de Andalucía que es donde yo tenía mi plaza. ...ahí se dice en propiedad, ¿no?... Sí, ...un término ya muy antiguo... Sí. ...donde tenía mi plaza. Bueno, eh, te has convertido ya en la primera subdelegada... ...la primera mujer que ostenta el cargo... ...de subdelegada del gobierno en la provincia de Málaga... Uh -huh. ...pero si no me equivoco también fuiste... ...la primera delegada del gobierno de Andalucía en Málaga... ...¿puede sí, ser? Sí, Creo que sí, sí, así fue... Es que, claro, esto pensamos que hace tiempo ya, muchos años, que la mujer se ha incorporado, especialmente a la política, en la vida privada y en ámbitos de poder, se ha incorporado todavía muy poco. Pensamos que ha ocurrido hace mucho. De hecho, las leyes pioneras que, que vinieron de, de gobiernos socialistas y, y gobiernos paritarios en Andalucía, uh -huh. parece que ya llevan mucho tiempo, pero seguimos siendo las primeras todavía a la altura del 2018 en llegar a determinados lugares. ¿no? Eso, lejos de, de, de llevarlo yo a gala, lo llevo pues, con cierto dolor. Porque dices, bueno, ¿por qué tengo que ser la primera? Qué pena, ¿no? Que todavía a esta altura... llame la atención que una mujer pueda ser su delegada del gobierno delegada del gobierno. Afortunadamente, una vez que se rompe esa barrera, se rompe para siempre. María, en estos dos años que has estado alejada de la política, estamos viendo mientras tanto imágenes, eh, mira, ahí vemos que el Paulino Plata, ¿verdad? Estamos sí. viendo imágenes de Uy, la toma de, de posesión, <laughs> sí. un día de calor, ¿no? Se notaba Uy, ya que era verano, sí. hace Bueno, esto hace una semana y media, quizá, un poquito sí, más. Sí, sí, sí. En la, en la subdelegación de, del gobierno era el día en que María pues tomaba posesión de su cargo como su delegada. En estos dos años de ausencia, de alejamiento de, de la política, has echado de menos alguna llamada eh, sin dar nombre, vale, pero sí que eh, cuando uno no está en primera línea y bueno, oye, eh, eras la portavoz del grupo más votado de la oposición en el ayuntamiento de, de Málaga. ...he eh, hecho un poco de menos uno pues esa visibilidad eh, ese a lo mejor ciertas personas que considerabas de tu entorno de tu amistad que una vez que te alejas pues te dan de lado eso ha ocurrido no no no, no yo no he sentido decepción no, no. también es verdad que yo no he creado expectativas cuando no te creas expectativas no te creas decepción es decir yo no esperaba ...que me, la misma gente que me llamaba... ...me siguiera llamando cuando no estoy... ...pero no porque lo considere su peor persona... ...sino porque evidentemente... Eh, ...tenían una ¿no? relación... ...de la que esperaban algo en relación a tu trabajo... ...y yo siempre creo que he sabido... ...quienes tenía de una manera más privada, personal... ...y una relación de amistad... ...incluso derivada de trabajar juntos... ...no por otras razones... ...he sabido distinguirlo yo, no me he llevado... ...afortunadamente ningún sinsabor. sabor... ...lo que me ha llevado muy buena sorpresa... ...gente que pensaba que... Se pues olvidarían completamente porque era una relación ni siquiera era tan intensa, y sí. sin embargo me siguieron visitando, siguieron pidiéndome tomar un café junto. Me llevaba la parte grata. Decepciones, no. O a lo mejor es que yo también lo enfoco la vida así, ¿no? Positivista, <laughs> no, sé. ¿no? Sí, pero es verdad que he tenido la sorpresa al contrario. Una sorpresa, pero, pero bien bonita, de verdad que sí. Merece la pena nada más irse por eso. Para ver, para ver también para la otra realidad, eso, ¿no? Para eh. descubrir qué gente está a pesar de todo, ¿no? Sí. Mira, vamos a. Eh, no sé cómo viviste el día, que estamos viendo ahora mismo las sí. imágenes. Eh, me imagino un día pues muy intenso, ¿no? De muchas sí. felicitaciones. Si te parece, vamos a rescatar. Eh, un, un total, un minutito, eh, María, tomando posesión de su cargo como su delegada, estas son sus palabras. Tengo que agradecer la confianza del Gobierno de la Nación en mi persona y dar las gracias al presidente Pedro Sánchez y al delegado del Gobierno de Andalucía, gracias Alfonso, por haberme encomendado una tarea tan ilusionante. Si me preguntan, les diré que ni lo esperaba ni lo imaginaba. Después de dos años en la Reserva por voluntad propia, Vuelvo por una nueva y apasionante tarea que tiene una única y clara explicación. Ilusión. Ilusión por empezar a hacer una nueva política. Ilusión por instituir un nuevo camino. Ilusión para combatir tanta desigualdad. Y por eso, déjenme que les diga que no hay nada más emocionante que una página no escrita, pero con un guión claro. El de restituir en el gobierno a este país una política limpia humana y solidaria, dialogante, igualitaria y feminista, equilibrada y justa con los que perdieron derechos y libertades. En esas palabras de María Gámez, agradecimiento pues al nuevo gobierno por contar con ella, pero también tuvimos oportunidad de escuchar a María Gámez eh, pues mencionar por ejemplo a grandes mujeres que también hicieron mucho sí. en su momento y además en una época todavía más complicada que ahora, como por ejemplo Victoria. Kent. Sí, así fue. Soy una apasionada de Victoria Ken, me vaya, me vaya a escuchar hablar mucho de ella. No sé si tengo cierta casi obsesión, ¿no? Por muchas razones, de hace muchos años. Si te cuento una anécdota sí, sí. de una canción muy antigua que le vi a mi madre. Es la primera vez que escuché a Victoria Ken, que era una copla muy de la época, que decía, y eso se lo va a decir a Victoria Ken, era una coplilla, uh -huh. bueno, de los años mmm, estamos hablando de los años 50... Y desde entonces, esa copla que fue muy famosa en la época, que yo la escuchaba a mi madre tatarearla, yo decía, ¿quién era Victoria Ken? Y me decía mi madre, pues esa es Malagueña. Y yo decía, con ese nombre tan raro, ¿no? Ya haciéndome más mayor, descubro que Victoria Ken, estudió Derecho, era una gran penalista, ¿no? Y entonces ya descubro que era malagueña del barrio de Tira, del que de yo provengo, la uh -huh. de la Victoria, que era además abogada, y yo empecé a, a verme en un espejo, ¿no? De, de, de jovencilla nos gusta a todos. Pero ¿no? la tuviste como una referencia, ¿no? Tuve una referencia. Y entonces ya me, me enamoré de, de la figura de Victoria Ken... desde pequeña, haciéndome mayor en los estudios. Yo tuve cierta predilección por el derecho penal, me gustaba mucho. Y, y entonces fui siguiéndole el rastro. De tal manera que en estos dos años en que yo me he apartado de la política, me he dedicado a estudiar sobre ella. Anda. O sea que esto, es, esto no es casual, Vamos, es decir, que, yo que la mencioné allí. Especializada en Victoria que ¿qué? ¿Qué? ¿Vamos? hay quien sabe mucho más que yo, pero bueno, infinitamente. Pero sí que es cierto que bueno, que, que me ha gustado ese personaje, la considero un cierto ídolo, ¿no? Enseguida vamos a poner a prueba a María Gámez con un juego que le hemos preparado. <laughs> ella no lo sabía. Está divertido. <laughs> Pero antes sí, eh, bueno, contar a nuestro espectador, para aquel que no lo sepa, que ella pues proviene de una familia de, una familia muy numerosa. Creo que sois eh, Once hermanos. hermanos. Sí hija de un farero, tu padre sí. eh, estuvo por ejemplo en el faro de Estepona. Sí. Fue San, en Girola creo que también. No, San Luca de Barrameda. San Luca, porque además tú naciste en, en San Lucas de Barrameda. Málaga... Y antes mi padre estuvo, claro, yo soy la menor de 11... quiere uh -huh. decir que, bueno, todos los años anteriores, eh, fueron naciendo hermanos en los sí. distintos destinos, ¿no? principalmente eh, tarifa. estuvo, estuvieron algún tiempo en la isla de Salvora, muy al principio, en Galicia. En fin, bueno, estos son destinos que, que, cuya promoción dependía de, de cambiarte de faro. Yo entiendo, eh, María, que vivir al lado del mar, porque en la mayoría de las ocasiones, pues, el, el farero vivía con su familia en la casa del faro. Sí. Y tú has vivido en varias casas de, sí. de faros, ¿no? Sí. Eso, vivir al lado del mar, tiene que impregnar algo. Tiene que eh... hombre, muchísimo, muchísimo. Primero, un, una situación muy favorable para, un, para la infancia y para la juventud, uh -huh. que es que tú, tú vives en tu propio parque que es una extensión normalmente grande, el faro tiene una zona alrededor que normalmente se dedicaba a cultivo, teníamos nuestra propia huerta, eso venía muy bien para una economía estrecha, sí. y después tienes el mar y la playa, que es tu piscina particular todo el año, dentro de que la meteorología te lo permita. ¿no? Entonces es una situación privilegiada. ¿Qué papel eh, jugaron tus padres? A la hora de de, bueno, pues de que María tomase conciencia de realidades eh, de, de la sociedad de, de la época que eh, pues se inclinase hacia ideas progresistas ideas de izquierda porque creo que tus padres no eran militantes de carné del PSOE ni nada ellos no, no se dedicaron nunca no, a la no eran personas progresistas pero sí eran personas progresistas además progresistas hecho a sí mismo no por herencia uh -huh. vamos a ver no venían de familia progresista precisamente y yo quiero creo que su progresía vino de la situación de, de vivir la estrechez económica y la estrechez en cuanto a derechos y libertades. Le tocó vivir esa época. Y entiendo además que con 11 hijos tuvieron que, sería complicado sacar adelante a la no, familia. Es que ¿Tu sí. madre era ama de casa o tenía profesión fuera de, del hogar? Mi madre tenía la profesión del hogar, de que hogar. era ya la más dura de todas con ellas, porque además no cobra. Había que vivir de un único sueldo. Sí. Mira, mi, recuerdo una frase de mi madre tremenda, que para mí es también mmm, el frontispicio, ¿no? que me ha marcado mucho tiempo. Ella me decía, nosotros no somos conservadores porque no tenemos nada que conservar. Y a mí aquello se me quedó grabado. Oye, buena frase. ¿eh? Y digo, vamos, absolutamente, ¿qué vas Muy a querer conservar frase, que si no ya. tienes nada que conservar? Pues? Y yo entendía perfectamente que era el conservadurismo. Digo, mm -hmm. ahora lo he aprendido. Fíjate, qué buena frase. <laughs> bueno, vamos con ese juego. María, hemos bicheado en tus redes sociales Ay, yo voy a... <laughs> y hemos sacado las fotos que a mí me han llamado más la atención. Baño ...¿vale? el Carmen. Eh, Baños del Carmen. Me gustaría eso, un comentario o un par de comentarios de cada foto. Vamos a ir quizá un poquito más rápido de lo que nos gustaría, pero bueno, ahí están las bueno, fotografías. Baños, Baños del, del Carmen. Un icono malagueño, claro, eh, imprescindible. Sí. Esa también es allí, creo recordar, sí. ¿Te gustan los atardeceres, los amaneceres? Bueno, esto es bueno, yo Sánchez. creo que me gusta todo. Además, ese día fue muy muy divertido, sí, muy divertido. Estos son cam imágenes de campaña también, muy emotivas. La verdad que yo he las campañas municipales con mucha diversión. Aquí estoy con mi pequeño votando. Vamos, él votando y yo ayudándole. <laughs> ¿Cuántos hijos tiene María? Son tres. Tres. Sí, no he, no he emulado a mis padres. No sé si fue afortunadamente <laughs> Bueno, ya soy familia numerosa. Con tres son familia numerosas. Sí, sí, sí. sí. Debíamos con eh. el abanderado y el rezuelo, ¿verdad? Creo que fue ese año. No, esto ser, es o... Sevilla. Ah. Fíjate, eso ha sido ya cuando yo estaba apartado de la política. Uh -huh. Sí. ...y actos de partido, lo estamos viendo como ese... ...yo creo que fue el último congreso al que asistí... ...esto es uno de los temas que a mí me gustan mucho... ...el holocausto, aunque suene mal que te guste el holocausto... ...pero lo que me gusta es averiguar sus raíces... ...comprenderlo y aprender a no repetirlo ¿no?... ...después lecturas feministas... vais a encontrar mucho en mis redes sociales porque porque también es lo que verdaderamente me gusta y me he dedicado al huerto esta ha sido mi última pasión hay muchas fotos de huertos mm. eh, y de cultivos sí porque nunca jamás me tuve interés alguno por un huerto pero resulta que cuando cuando dejo la política alguien precisamente me dice oye estamos en un huerto compartido un huerto urbano queda un hueco porque se ha ido alguien te anima y yo dije oye voy a probarlo y engancha. Y sí, enganchado. ¿Y es tienes curioso. tu terrenito ya así para cultivar? Sí, sí, ahora ecológico. lo tengo un poquito más abandonado, sí. pero como es compartido, funciona. Fíjate, son imágenes claro, Hay de Hay muchas fotos de, de aquí, faro, de, de, de playa. Sí, claro, la temática. Bueno, de sushi. Fui a un taller de sushi. Este es el producto de mi aprendizaje. Ah, bien, bien. Oye, ¿Y esto lo hiciste tú? Con <laughs> lo hicimos su forma, entre varios. Entre ¿no? varios, entre varios alumnos. Pero, oye, tenía una gran ventaja. Aprendías sí. y comías. La eso segunda parte bien. era mejor que la primera. Eso, pero... estuvo muy bien, eso estuvo muy bien. Nosotros también hemos hecho aquí un reportajillo hace tiempo y la ah, verdad ¿sí? que está muy gracioso. Lo haces y luego lo compartes con, con los alumnos, con tus sí. compañeros. Bueno, eh, María, vamos a ponerte a continuación fotos, una imagen de una serie de personas que seguro que conoces. Y eh, lo que a ti te sugiera esa persona, tú lo compartes con nosotros. ¿Te parece? Vale, perfecto. ¿Sí? ¿Una, la palabra, o una, una palabra o una frase? ¿vale? Algo corto. Eh, sí, te iba a decir, eh, hemos hecho una buena selección de fotos, de, honestamente, ¿o ha faltado alguna así de tus redes no, sociales? No, eh, quiero ¿Hemos felicitaros. Es un buen recorrido, ¿no? <laughs> quiero felicitaros porque probablemente lo que soy yo es eso. Ah, mira. Eh, hemos sí, hecho bien los O lo que deberes. quiero ser, porque probablemente subimos a la red lo que queremos que se vea y sí. sepa de nosotros, ¿no? Mm. Nunca es. Entiendo Pero... que tú gestionas directamente tus redes sociales, sí, ¿verdad? Sí, 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 absolutamente. ¿Le dedicas mucho tiempo al día? ¿O porque hay gente que está súper enganchada, uh, incluso dedicada a la política no, y sacan minutos y minutos no, mirando. No. no, de hecho, prácticamente abandoné Twitter. Uh -huh. mm, solo fisgaba Instagram y usaba Facebook. Facebook, muy bien. Vamos con ese primer personaje. ¿Qué le sugerirá Pedro Sánchez, nuestro nuevo presidente? Uf, auténtico. A mí me. me... Me inspira autenticidad, que es lo que he visto en Pedro y he comprobado además. Uh -huh. No hay más de lo que ves y lo que ves es, es real. Eso uh -huh. es muy importante en política. No sabemos si lo hará bien o no como presidente o si le dejarán hacerlo, pero en cualquier caso hay que reconocer que contra todo pronóstico él ha resurgido como el ave feni, y mira sí. que se lo pusieron complicada la cosa, bueno, incluso claro. dentro del partido. Claro. Es eh, auténtico y después yo diría tenaz. Tenaz, luchador. Porque eh, ha tenido muchas dificultades y las ha vencido y ha aguantado, ha resistido. Eso también es otra de las virtudes, yo creo que de toda persona en uh -huh. política también. Siguiente persona muy conocida, eh, Susana Díaz, presidenta de Andalucía, de la Junta. Eh, yo diría coraje, eh, fuerza, sí, sin duda es una mujer muy fuerte, muy fuerte. Eso nos Creo que le, nos pasa, les pasa a muchas mujeres que estamos en política, que quizás tenemos que ser más fuertes de lo que quisiéramos o queremos demostrar, porque si no, no se nos da nuestro sitio. Vamos con el siguiente. Mariano, uy, de tenaz también podríamos decirle, porque ha sido tenaz, ¿no? A incluso, sobre todo, tenaz en los silencios. Eso me ha sorprendido mucho yo. Eso es algo que le admiro aunque no quisiera parecerme en ello. Mira, lo admira pero no, no, no quisiera ser como... Sí, admiro un... la fortaleza de aguantar el silencio, de no contar, de no decir, de no de explicar, uh -huh. eh, de no reaccionar ante lo que está pasando. Eso me parece de una fortaleza interior. Mm. Yo no lo practicaría, pero reconozco que tiene su mérito. Uno esta imagen, no vamos a ver otra de momento, pero sí que te pregunto por el nuevo presidente, por Pablo Casado, no lo tenemos ahora mismo aquí, pero Pablo Casado, eh, ¿qué impresión te ha causado? Mm. Verlo incluso en el Congreso este fin de semana, sus primeras palabras, sus primeras acciones. Bueno, es que me ha, me ha vencido más lo que sé que lo que me aparece. Lo que sé ya de él me gusta bastante menos de lo que parece. Eh, lo que sé de él es su postura sobre determinados temas en política que ya lo ha dejado muy claro en uh -huh. materia de la mujer está en contra de bueno, de los derechos más básicos de una mujer para empezar. Entonces no tengo que esperar a saber lo que me parece o lo, qué impresiones tengo sino que ya tengo demasiada información para decir que no me gusta. Vamos ahora con un viejo conocido de María Gámez sí y tanto lo Ay, viejo creo, por supuesto. Que recordar además sí. qué momento se llamaba tengo un corazón contento que nos hicieron a todos los sí. políticos de Málaga hacer la canción de tengo un corazón contento. Sí 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 bueno pues no sé si será ese, ese momento o no pero sí. qué te ha sugerido al ver el alcalde de Málaga que por cierto como curiosidad diremos que aunque María ha estado una legislatura y media en, como portavoz del grupo municipal, ¿no? Socialista en el Ayuntamiento, por tanto compartiendo plenos, compartiendo pues eh, corporación municipal con el alcalde Francisco de la Torre. Pero eh, muy en el pasado, hace bastantes años, Francisco de la Torre fue durante un tiempo jefe de María Gámez. en la delegación de agricultura, ¿puede ser? Así es, sí, sí, hace. ¿Tú eras administrativa? Sí, yo estaba todavía estudiando la carrera. Yo compaginaba los estudios con el trabajo. Y entonces estaba de administrativa en agricultura. ¿Quién te iba a decir que 30 años? Y era después... mi superior jerárquico, era mi, sí, sí, era sí. mi jefe directamente. Sí. ¿Él se acordaba de ti cuando te vio en el pleno sí, y se Sí, acosaba, se, acordaba, se acordaba, sí. ¿Buenos recuerdos? Bueno, los recuerdos de una época muy pretérita, en el sentido de que yo después de trabajar allí estuve trabajando en Sevilla, estuve uh -huh. unos años fuera, por lo tanto, cuando yo vuelvo, no vuelvo a... Y, ni, y entro en política hasta mucho más tarde. Vale. Con lo cual, cuando coincido con él, habían pasado muchos años. Eran otros tiempos ya también. Y ¿no? entonces había pasado, no sé si una década, pero había pasado probablemente eso. Uh -huh. Entonces era un jefe que yo tuve hace 10 años. Claro. Evidentemente que nos colocaba en otro rol. Él en política, en el ayuntamiento, y yo en política, en la junta. Ni uh -huh. siquiera estábamos en la, en la confrontación municipal. Entonces, bueno, simplemente era el jefe de hace mucho tiempo, uh -huh. con los esquemas de 10 años antes. Claro. Una cara muy eh, recurrente ahora en la política malagueña, Juan Casá, también muy presente, el portavoz de Ciudadanos. Eh, sí. No sé qué impresionante. Es, es afable, es afable. Hay ah, buena sintonía. Yo he tenido una relación personal con él buena. Es verdad que, por un lado, es, es bonito. ...encontrarte con compañeros de, de política... ...fresco en el sentido que no venía de la política... Uh -huh. ...y eso siempre da cierta... ...a mí me, me refresca y me parece muy sano... ...lo que, bueno, eh, realmente claro... ...es una ideología para mí todavía confusa ¿no?... ...la de, la de Ciudadanos y lo he podido comprobar en él... ...tienen un aspecto de modernidad importante... ...pero con una mezcla de conservadurismo... ...también muy importante. Vamos ahora con tu sucesor que lo tenemos ahí, Hombre, el Dani. portavoz Daniel Pérez del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Bueno, Dani es que es amigo, entonces estoy contaminada. Uh -huh. Es un amigo más que un compañero eh, y he tenido con él muy buenos momentos. Lo éramos antes de que él pasara a la política municipal. Entonces, bueno... Uh -huh. No, no puedo ser objetiva. Yo creo que puede ser el mejor alcalde de Málaga. Bueno, ahí está <laughs> el, deseo, el deseo y las palabras de cariño de, de María hacia Daniel Pérez, que si está viendo ese programa, pues seguro que, que le encantarán ¿no? esas palabras. ¿Algún consejo le diste cuando eh, te marchaste y él, bueno, pues ocupó esa portavozía? No, no. No, no hizo falta. No, no, no. Cuando él me ha requerido, me no. ha preguntado, oye, ¿esto cómo lo ves? O hemos tenido conversaciones. Además, ha sido de las personas que han estado siempre. Después, cuando yo he dejado la política, ha estado siempre. Uh -huh. Y a pesar de que yo ya no pintaba nada en política, sí que es verdad que él, él ha sabido conservar el hilo, la ha mantenido uh -huh. él y, y, y hemos mantenido conversaciones sobre política muchas veces. Nos queda una última imagen que, además, estos días, pues, se está hablando bastante del rey emérito, del rey Juan Carlos. Sí, y, y, yo tengo ahí una sensación controvertida y situación controvertida de, de haber pasado gran, grandes y muy largos años eh, de admiración por lo que supuso en la transición y después lo que, lo que he vivido o he sentido en los últimos años y es, no es precisamente ya eh, en términos de admiración sino es en términos de, de cierta incomprensión eso es lo que podría decirte pues María, llegamos al final del programa y lástima porque nos gustaría estar unos minutitos más contigo. La verdad que me ha encantado el que vengas a, a nuestro espacio. Además lo decíamos al principio, primera entrevista en televisión que hace la nueva subdelegada del gobierno, María Gámez. Todo lo mejor, a trabajar mucho por Málaga y eh, bueno, nos veremos seguro en más ocasiones. Muy Muchas bien. gracias. Ha sido un placer estar con Muchas vosotros. Gracias, gracias eh, por, por los recuerdos que me habéis traído hoy. No lo hemos pasado bien contigo. Sí, es lo importante. Yo bueno, nos marchamos ya. Mañana jueves regresamos con mucho más contenido aquí en el Magazine de PTV en Málaga TV. Gracias por estar ahí y hasta mañana. El Ayuntamiento de Torrox patrocina este programa.